Muy buenas a todos, bienvenidos a Empire, el resurgimiento del Imperio Español, y como lo prometido es deuda, aquí estamos de nuevo para acabar con Estados Unidos. Por fin, ya nos queda muy poco, solamente en dos asentamientos, este, Cayuga y Quebec, que vamos a tomarlo ahora mismo, y en este capítulo vamos a acabar también con Persia, y así dejamos ya todo limpio para empezar en el siguiente con la guerra contra Francia y recuperar ese territorio perdido de Flandes, perdido en los despachos innecesariamente por una mala gestión burocrática. Eso lo vamos a reparar, y para eso mandaremos a nuestro querido tercio español para que recupere esa plaza de Flandes donde pusimos una vez una pica y donde nunca debimos de quitarla. Vamos ahora a la batalla, como decíamos, vamos a tomar Quebec. Tenemos aquí a nuestro José Antonio Torrente. Vamos a llevarle el ataque. Mira, guardias reales alabarderos, tío. Si, lo que pasa es que están muy tocados. Lo suyo hubiese sido para luchar con ellos cuerpo a cuerpo. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Tenemos aquí una buena guarnición. Nos superan el número. Pero también veo que están muy tocados. En realidad, el número que nos superan son de los chisperos. Así que vamos allá. Vamos allá. Venga, vamos a poner la gran batería. Hostia, este tiene también una gran batería de la hostia. Venga, batería. Preparados, la gran batería. Vamos a darle a los yankees de lo suyo. Nos vamos a colocar aquí en el bosquecillo. E incluso podríamos avanzar mucho más. Ahí. Se me ha quedado aquí uno traspapelado. Mira, se me ha quedado este, tío. Qué manía. Mira, mira, ya se me ha quedado esto bugueado otra vez. A ver. Vale, metemos aquí la línea. Vamos a llevar caballería. Hostia, tenemos el regimiento de la guardia montando a la guardia del virrey, tío. Venga, vamos a poner estos aquí. Los coraceros cachondos. Y la guardia del virrey en el otro flanco. Y vamos a mantener a este regimiento de coraceros aquí cerca de la artillería, por si acaso tenemos que intervenir. Venga, vamos a ver. Vamos a poner ahora. Tenemos en realidad muy poca infantería. Tenemos aquí a los guardias reales alabarderos. Tenemos a la guardia balona. La vamos a poner aquí enfrente. Vamos a ponerle junto con nuestros granaderos de marina. Y... hostia, tenemos muy poca infantería. Los fronterizos cachondos, a ver, que los vamos a poner aquí en forma de... de caqui cachondo. Ahí está. El otro fronterizo también. Los vamos a poner en este flanco. Importantísimo, aquí la caballería va a tener que hacer el doble papel. Venga, el general por aquí. Y los guardias reales aquí preparados a intervenir. Aunque deberíamos ponerlo quizá por aquí. Y vamos a poner entonces esta caballería. La vamos a poner en este sitio. Venga, tenemos aquí falta de hombres de infantería, ¿eh? Venga, vamos. Si concentras tu artillería, puedes convertir una posición fuerte del enemigo en una carnicería. Ya ves, eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Hacer una carnicería blanca aquí, a ver. A ver, a ver, ¿dónde va a caer esto? Allí, a... ¡oh, hostia, la que hemos caído! Ahí, chaval. Hostia, que le hemos puesto balas normales, tío. No, de esto. Mira lo que hemos hecho, hemos destrozado esto. Mierda. Atención, caballería.
alabarderos, vamos a ponerlos aquí. Mira aquí lo que acabo de hacer, a ver. Dios, Dios, chaval, chaval, qué masacre pura, ¿eh? Venga, caballería, vamos a cargar. Venga, vamos a ayudarle con la otra. Y esta, que se encargue de esta gente. Venga, este que se encargue de este. Y bueno, estos vienen directamente hacia los alabarderos, que se van a enterar. Venir a mí, hijos míos. Vamos para allá. Se van, ¿eh? En cuanto han visto los alabarderos, vamos a unirnos a la refriega aquí. Venga. Venga, estos vamos ahí. Venga. Caballería contra caballería, dragones, corceros. Aquí hay de todo, venga. Los alabarderos se unen a la fiesta. Y ala, a matar bicharracos. Vamos para allá. Venga, ahí está. Los alabarderos cachondos, atención. Caballería ligera. Venga, alabarderos, vamos a pegarle a esta gente. Venga, caballería, vamos a cargar allí. Venga, con los alabarderos ahí a todos, tía. Vamos ahí. Nuestros guardias reales dándolo todo, venga. Y a todos, tía, cantando la cancioncilla. Ahí está. Esto es... ¡Qué masacre, chaval! La supercarga. Mira qué batalla, La pedazo de batalla campal aquí de caballería y los alabarderos ahí pegados apoyando la caballería. Venga, eso es. Apoyar, atención. Intentan venir por aquí. Venga, vamos a entrar con la guardia del virrey. Venimos, a ver. Venga, venimos hacia acá. Uno de ellos que se encargue, a ver, ¿dónde está el otro? Este que se encargue de este de aquí. Venga, atención, ¿cómo va aquí la batalla? Pedazo de batalla campal que se ha organizado aquí de caballería. Hostia puta. Venga, ¿y nuestros alabarderos dónde están? Dándolo todo ahí. ¿A dónde vais? A por estos, Vamos para allá. Venga, a los irregulares, vamos ahí a los irregulares. Y esta gente, caballería, cargando aquí. Venga, cargando. Joder, qué follón. Esta, venga, la caballería. Venga, vamos a ver estos. Venga, los alabarderos pegándole leña al mono, vamos. Ahí está, mira, mira, alabarderos cachondos. Son unos máquinas, colega, mira ahí. Con la bandera de Borgoña ondeando el viento, bien. Venga, caballería. Mira, podemos ir a por este. La escolta del general. Ahora toca este, vamos a por ello. Ahí están nuestros psicópatas del campo. Ahí está. No tienen resuello, no se cansan. Solo quieren matar al enemigo. Venga, ahí está, mira, este es lo que le va a pasar. Puedo ponerlo en medio. Ahí está, mira, ahí está. Qué pedazo de carga, toma ya, chaval. Huyen apavoridos de el ataque de nuestra guardia real cachonda. Que es más cachonda que nunca. Venga, vamos a por ellos. A por ellos, a toda hostia. Venga, nuestra gente, a ver. Vamos a por esta caballería. Lo que sea. Venga. Espero que la artillería no me casque a mí sin querer, Venga, atención. Vamos para allí. ¡Atención, venga! Esto es como corren esta gente. Tenemos ahí este, a ver. Vamos para allá. Me falta un caballo, no sé dónde está, a ver. ¿Dónde está el otro? ¿Y el otro? Están aquí liados los dos, vale. Vamos a por este. Venga, eso es.
A ver, nuestros alabarderos, tío. Es que quiero hacerle el seguimiento porque son la hostia. Por aquí, chaval. Vamos, padre, venga. Os vais a recorrer todo el campo de batalla. ¡Atención, mis alabarderos cachondos! Venga, bien. La caballería ha limpiado esto. Me queda... los irregulares estos, tío. Venga, vamos a cargar contra los irregulares. Y aquí, ¿qué pasa? A ver, nuestra guardia del virrey, a ver. Venga, están listos. Vamos hacia esta gente. Y mira mis alabarderos. Joder, que no me sale la palabra. Alabarderos cachondos, sí señor, vamos. ¿Qué queda aquí? Esto es la artillería que está a punto de caramelo. Venga, prácticamente esta batalla. Mira, atención, viene más gente. Vamos a esperarlos a... A ver, es que los voy a pillar aquí todavía y todo. Mira, los pillo. Ahí está. Dejando el campo de cadáveres cachondos. Atención, caballería, venga, ya. ¿Cuánto les queda a esta gente? 49, venga, vamos a por estos. Atención. No. Hostia, tío, esto es el mayor enemigo mío es este. La artillería propia, tío. Me cago en todo su madre. A ver. ¡Pero son normales! A ver, joder. Pero, tío, la caballería. La artillería esta está apoyada, viva. Vamos a quitarle la artillería. Eso es, tío. Joder. Mira a todos los que han muerto alabarderos ahí tontamente por fuego, amigo. ¿Quién son estos? Ciudadanos. Venga, a por los chisperos. Vamos a por los chisperos. Los pobres ya tienen que estar cansados de cojones. Venga, vamos ahora con esta gente a avanzar aquí por si acaso. Y nuestra caballería... esta gente está todavía ahí, dale que te pego. Venga, esta que sigue avanzando por este. ¡Hostia! ¡Mierda, me están disparando! Venga, vamos, pero... ¡no tememos ante nada, vamos! Venga. Os vais a enterar cuando lleguemos con los alabarderos cachondos, los psicópatas del campo de batalla. Ahí está. Señor, nos retiramos. Vamos. Venga. Matad a esos chisperos cachondos. Toma ya. Atención, vienen más. Nuestra caballería, ¿dónde está? Hostia, venga, más deprisa, tío. Tú, vete para este. Y tú, vamos a ayudar ahí a esta gente. Venga, nuestros alabarderos ahí dándolo todo. Venga. Toma ya, degollado. Venga, es de la bandera y todo ahí con su espadilla. Vaya, chaval. Ya está, el tamborcillo se atreve. Míralo, con su tambor y su espadilla. Y la carga de la caballería. Se ha llevado por delante a algunos compañeros, tío. Venga, todo por culo ya. Perfecto, tío. Los alabarderos de la muerte. Sí, señor. ¿Cómo les temen? Vamos a ver los alabarderos que han matado. A ver si lo han reflejado. Y mucha pérdida ha sido por el fuego, amigo, tío. Alabarderos. ¿Dónde están, tío? Aquí está, esto es desordenado. Aquí está. 457, tío. Y mira, hostia, qué bien se ha portado la guardia del virrey, ¿eh? Muy bien. Tomamos Quebec. Quebec es nuestra. Y la vamos a arreglar. El ejército lo vamos a poner aquí en recuperación máxima. Y la infraestructura está también bien. Venga. Vamos a ver. ¿Qué nos queda por aquí? Solamente nos queda esta ciudad que no llegamos con ninguno. Es una pena.
Y tenemos aquí a Adrián, que va en busca... A ver, este... Ah, mira. Vente aquí. ¿Alguna orden más? Claro que sí, chaval. Vente para acá. Adrián va al encuentro de los indios. Y poco más, venga. Esta región francesa, después la tomaremos. Bueno, venga, tenemos aquí rehaciéndose a este. Y poco más. A ver si hay algo que construir antes de pasar el turno, porque ya no tenía movimiento disponible. ¿Podría yéndose este? A ver. Ya, es que lo malo de este, que de aquí a que lleguemos allí, yo creo que vamos a llegar antes con... Bueno, alguno en barco, creo yo, ¿eh? Con Justín podríamos ir a pacificar la zona esa. Nos podríamos montar en algún barquillo e irnos para allá. Tenemos aquí un puerto. Vamos a subirlo. Venga, vamos a pasar. Los franceses se están poniendo muy, muy nerviosos. Venga, la gran batalla de Persia, tío. ¡Atención! ¡Batalla! ¡Nos defendemos con nuestro querido Iván! Venga. Iván, tienes aquí ahora una gran batalla que liberar. Vienen multitud de gente. Lo que pasa es que esta gente es que son muchos, son 500 cada bicho de estos. Son, tenemos 2.700, 7.000, bueno, más de 7.000 en realidad, 7.700, 7.800 por ahí contra 4.952. Venga, batalla muy importante, vamos allá. Los persas se lanzan al ataque desesperadamente por mantener Beluchistán, su ciudad, su única ciudad disponible, para no sucumbir. Bueno, pues vamos a preparar esto. Tenemos solo dos cañones, atención con esto. Y esos dos cañones, hostia, ¿cómo está esto? Lo vamos a poner aquí. Y nada, línea de infantería toda hostia. Tenemos esta gente, podemos poner unos pinchúos por ahí. Vale, vamos a poner en este flanco. A ver. Venga, vamos a poner infantería de línea a to meter por todos lados. Venga, esto va a ser una gran batalla de infantería, porque no tenemos, caballería tenemos 3 regimientos, me parece. 3 regimientos y, pero artillería muy poca. Así que ellos son muy numerosos. Cada regimiento suyo de los son de 500. Y nosotros tenemos una buena de infantería de línea experimentada, pero no son de élite, así que la cosa puede complicarse. Vamos a ver. Los cazadores, tío. Lo que vamos a hacer aquí con los cazadores es ponerlos aquí. Y vamos a montar aquí la línea de... Vamos a montar aquí la línea de estacas, por si la mosca pasa su caballería. Nos encargamos de ella. Venga, vamos. Venga, una gran línea, porque no sé ni por... Mira, el campo de batalla es tan inmenso que pueden entrarnos por cualquier sitio. Venga, vamos aquí. Y tenemos otra aquí. Los pandur, tío, ¿dónde los podría poner? ¿En este flanco? Venga, como van a estar un poco cubiertos aquí por la caballería,
Y este como último reducto lo dejamos aquí. Bueno, vamos a dejarlos aquí. Venga, el carro ese. Venga, vamos. Esta gente que se le iba a poner pinchos ahí. Venga, empezamos a pegar los primeros cañonazos. Ahí está, ahí está, sí señor. Venga, su artillería, si se la jodemos, bien, bien. Empiezan a venir los refuerzos. Vamos a ver. Vamos a intentar que estas tropas estén mejor alineadas aquí en el campo de batalla. Eso es. Vamos. Y por si acaso cubrimos el flanco con nuestra caballería. Venga, lo cubrimos aquí. Venga, es que es tan amplio esto. Vamos a intentar también aquí. Suponiendo, mira, es que este me puede venir aquí. Es que no sé realmente si me van a venir aquí o no. Atención, intentan subir por la loma. Ya, una gran batalla aquí, ¿eh? Venga, nuestra caballería. Se venga por aquí. Atención, tienen camellos cachondos y para la caballería chungo. Mira, ahí como saltan las vallas los chavales, míralos. Entrenados que los tengo. Saltando las vallas antes de la batalla y todo. Venga, bien. Atención, viene camellos cachondos. Vamos a tener que lanzar la caballería contra los camellos de todas maneras. Siempre y cuando. A ver, este se puede estirar mucho más. Se puede estirar un poquitín, vamos. Pero más rápido. Menos tambores, menos flautillas y más corriendo. Vamos. Y vosotros igual, tío. Os colocáis ya, pero a la borde ya. Venga. Empezar a disparar ya. A los camellos, venga, que son fáciles de dar, que son muy grandes. Vamos. ¡Punte! ¡Fuego! Venga, bien. Siguiente línea, rápido. Venga. Vamos a tener que entrarle. Venga, bien. Venga, los camellos ahí. ¿Y cómo va esto, tío? Este flanco no lo estoy viendo. Por si acaso, este que se venga por aquí. Y los pandurs pueden venir rápidamente por aquí. Venga. Tío, es que es tan amplio aquí el campo. Venga, por este flanco han empezado a atacar. Bien. Venga, nuestra caballería. Bueno, ya que estamos aquí, cargamos contra estos mierdas. ¡Vamos! Venga, retirada. Vamos a retirarnos. Para que estos puedan seguir disparando. Venga, si no vamos a tener baja, amiga. ¡Atención! Esta gente, tío. Caballería esta no me gusta un pelo, que se cuele por aquí. Bueno, no, si se va para allá no pasa nada. Venga, venidos por aquí. Venga, disparamos ahí. Venga. Disparamos. Venga, disparar ya a esta gente. Venga, lanceros, a ver. Venga, vamos a ayudar con la caballería ahora sí. Ayudamos aquí. Y vamos a ver cómo está el otro campo de batalla, tío. Esto no veas, ¿eh? Venga. ¿Cómo está esto? Hostia, la caballería no ha conseguido zafarse. Mierda. Venga, este, vamos a evitar que nos disparen. Venga. Venga. Hostia, 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 me están fundiendo. Venga, vamos, cargar ahí. ¡Toma! ¡El tío volando, chaval! ¡Venga! Buena carga, sí señor. Vamos a aprovechar. Aquí, una carga aquí de flanco. Antes de que nos flanqueen, rápido. Ahí sobre la marcha, tío. Mira, mira, mira cómo maniobran mis tropas. ¡Vamos!
¿Las tropas de Iván están bien entrenadas y van como un reloj a la batalla? Ahí está. Los camellos están como locos. Venga, vamos a echar un vistazo a este flanco de batalla. Está bien la cosa. Nos colocamos aquí, preparados, atención. Venga. Wow, wow, wow. Vamos. Venga, tenemos que ganar ahí. Venga. Hostia, atención, vienen los camellos a putearnos, tío. Esto sí es chungo ahí. Nos están pillando los camellos y eso no mola nada. Hostia. Bueno, lo bueno es que esta gente está disparando y también se va a cargar lo suyo, ¿eh? Venga, vamos a perseguirlo y nos escapamos de ahí. Atención, mira, esta gente, a ver. Joder, no veo. El escolta al general, tío, será loco. ¿A dónde vais, chavales? Oye, ladros. Venga, valientes son un rato, ¿eh? Hay que reconocerlo. Venga. Nos colocamos aquí rápidamente. Y los pandurs cachondos ahí, vamos. Venga, ¿cómo está la cosa? Hostia, no pueden disparar los cañones, ¿no? Así, tío. Mierda. Mira, mira, cuerpo a cuerpo ahí. Atención. Joder, si es que esto me está mareando aquí tanto. Venga, sí, vamos a por ello. Esta gente, joder, hay demasiado camello suelto. Vamos a por esta gente a ver si no... no, 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 artillería. Acabo de ver una opción mejor. Venga, rápido. Vamos a intentar salir de aquí porque me lo van a fundir tanto camello. Ah, me están cerrando el paso, tío. Mierda. Ah, joder, vamos, a ver. Me están cerrando el paso los putos camellos. Necesito esa artillería, ir a por ella. Venga, venga, vamos, vamos. Pasar de los camellos, venga, a por esto. Ahí está, venga. Hemos conseguido ese pasillo, pero... nos pilla, nos pilla. Vamos a por esta gente, rápido. Venga, que vuestra muerte no sea en vano. Ahí está, la carga contra la artillería, bien. Joder, es que hay gente aquí a patas, tío. Venga, podemos perseguir a estos para que no vengan. Venga, mi artillería no sé qué cojones le ha pasado, tío. Ahora, se ha quedado bugueado, no disparaba, tío. Me cago en todo. Esta gente está matando a los míos, tío. Los podemos poner aquí. Y este. Venga. Atención. ¿Cómo está la cosa? A ver. Vamos aquí y vamos aquí a retroceder las líneas que nos están intentando flanquear. A ver. Joder. Venga. Atención. Tercera línea. Nos colocamos así. ¡Rápido! Venga, disparamos ahí. ¡Hostia, me estoy... se están matando unos a otros, tío! Tío, los cazadores se están estorbando, ¿eh? Vámonos, vámonos de aquí. Ya se van solos, venga. Hostia, pedazo de batalla, tío. No sé ni dónde mirar, a ver. Venga, bien, atención. Intentan asaltarnos ahí. Ahí, mira, mira cómo caen. La colina de la hamburguesa, tío. Estos son arqueros, tío. ¿Y nuestra caballería? Hostia, tío, nuestra caballería va a ser aniquilada hábilmente.
Vamos a intentar huir para salvarla. Venga, veniros aquí si es que podéis. Atención, están siendo rechazados por todos lados. Venga. Joder, esto es la colina de la hamburguesa, tío. ¿Cómo está esto? Venga, bien. Intentan subir cuesta arriba, pero estamos nosotros en lo alto. Ahí está. Y el ejército persa no tiene nada que hacer. Ahí está. La caballería está siendo comprometida. Vámonos, a ver si me dejan salir de aquí. Están cargándome, tío. Venga, vámonos, vámonos. Venga, a ver si podemos irnos. Venga, bien, conseguimos zafarnos, vamos para allá. A ver, venga, que se te va la pinza, vamos. Venga, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esta zona? Atención, la guardia montada está por allí todavía dando guerra. Con los camellos, tío, joder. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, corre. A ver si puedo. Y los pandurs, a ver si pueden meterse aquí dentro. Y todo esto ya puede ir girando. Aquí. Venga, vamos a hacer esa línea rápido. Atención, tío, venga, siguen colina arriba. ¿No se cansan esta gente? Toma ya, mira, en toda la cabeza. Y este, mira. Venga, se larga. Atención, están intentando colarse por aquí. Vamos a tener que retroceder todavía un poco más la línea. Rápido. Hostia, la caballería está muy tocada. Vamos a dejarla un poco más atrás. Venga, este flanco está casi totalmente... atención, mira, los caballos de los cojones. Vamos a apoyar aquí. Oh, un cuadro cachondo. Venga, disparar, disparar ahí a los camellos. Hostia, allí hay cañón, tío. Venga, esta gente. Necesitamos hacer una línea así. Vamos. Vamos a quitar el cuadro. Ahí. Ir directamente a por esta gente, rápido. Atención, ya me estoy tocando los huevos. Venga, vamos ahí y vamos al cuerpo a cuerpo. Y todos estos nos vamos a poner en esta posición de combate. No, no podemos. Vienen por aquí. Venga. Cuerpo a cuerpo en el bosque. Ahí está, ahí está. Mira, mira cómo corren, mira cómo corren. ¡Hija, hija! Mira cómo corren. Venga, ahí está. La bandera en el centro, venga, que no caiga la bandera. Gutiérrez, te encomiendo la bandera, que no caiga. Sí, señor. Venga, vamos allá. Venga, bien. Están siendo rechazados. Hemos tomado el edificio cachondo. Bien, nos vamos hacia allá. Vale, ahora se van a enterar estos en cuanto empiecen a disparar. Venga. A por los camellos. Ya, pues, nos están fundiendo. Venga, no los cargamos, no los cargamos ahí a los camellillos, Venga, vamos. Atención, vienen más camellos. Y esta gente no dispara, joder. Los pandurcillos, disparar ahí, tío.
Este quiere hacer un fusilamiento por lo que se ve, ¿no? Venga. Fusilamiento de la Moncloa, vamos para allá. ¿Cómo está la batalla en aquel flanco en el que se han ofuscado con este flanco? Venga, vamos allí. Y vamos allí, venga, cuerpo a cuerpo. La gente está experimentada ya, venga, vamos, nuestra caballería está exhausta. Es la única que nos queda en el otro flanco todavía. Ahí está. Venga. Y los nuestros vienen detrás, rápido. Ya, nos están cargando la caballería. ¡Atención! ¡Avancemos con los dos regimientos, rápido! ¡Ahí está! Tenemos nuestras peladillas gratuitas. Que se acerca la Navidad, venga, bien. ¡Avanzamos a toda hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Santiago y cierra España! Venga, a por ellos. ¡A por ellos! Venga, que no quede ni uno. Y nuestra infantería se aproxima a descerrojarle uno de cerca. Venga, aquí estamos fusilando a su artillería. Venga, tengo curiosidad, a ver. Venga, vamos a ver. La primera descarga, a ver qué pasa. ¿Quién llega primero? Hostia, quema ropa, ¿eh? Esto va a ser una masacre, a ver. Bien. Apunte. Apunte. Venga, tú, vosotros, rápido. Ahí está, apunte. Dios, Dios, ahí sí lo hemos hecho. Ahí sí lo hemos hecho. Venga, bien, 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 cómo perseguimos a la peña. Perfecto, victoria heroica cachonda, sí señor. Y con esto, no sé si cae Persia ya, pero si no, lo tomamos en el siguiente. Venga, héroes de cojones, muy bien. 975 los coraceros, tío. Se han inflado y esta infantería de línea también. Cero pérdidas, tío. ¿Cómo es eso? 350, cero pérdidas y 656. ¿Dónde está? Está que les voy a dar una medalla como un copón bendito. ¿Dónde está? Qué lástima que no se vea. Podía poner aquí el regimiento, el número. Estas son las pequeñas cosillas que en un Empire 2 se deberían de ver, ¿verdad? Más detallado esas cosas, joder. Es que a este le voy a dar una medalla, una copa, una cena y una noche de juerga, tío, si quiere. Venga, vamos a ver qué pasa aquí. Puros héroes, tío. Venga. Todavía hay un barco por ahí dando por culo, tío. El Hector Kelly. Y este es un navío de quinta. ¿Y este? Navío de quinta también. Estamos mucho camino, no pierdo el tiempo aquí. Vamos. La flota está perdida. Ya, ya lo sé, bueno, ya no la cargaremos. Mira lo que hay aquí. Qué cabrón, tío, que viene este ahí a darme por culillo. Ah, esto no pasa nada. La flota está perdida. Ya, ya. ¡Qué infamia! ¡Flota enemiga a la vista! Ah, que se viene aquí a cargar a todos los barcos que pillo. Mira, este no pasa nada tampoco. La flota está perdida. Pero este no se viene a por él, ya verás. Se acercan enemigos. Cabrón, se va por este. Este el tío se pasea aquí con todo, Dios. Navío de quinta Gibraltar. Ah, bueno, este no pasa nada tampoco. La flota está perdida. Vale, vale, ahora más perdida te vas a ver tú cuando te pille. Venga, ¿a Estados Unidos le queda un telediario? Sí, sí, saquead todo lo que os salga a los huevos, que no vais a hacer nada más. En esta región hay un puerto que todavía no ha sido desarrollado. Elige el tipo de puerto que deseas construir. ¿Dónde? Un puerto pesquero ayudará a que aumente la población. Un puerto comercial proporcionará ingresos gracias al comercio. Venga, pesquero, para que coman mucho pescadillo frito. Permitirá construir... Venga, para que coman pescadillo frito. A ver, esto... Bueno, no han hecho aquí esa mierda. Flota destruida, flota destruida. Va, esto también.
Descubrimiento del hidrógeno, tío. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, hostia, espérate, vamos aquí a este sitio. Ahí. Que no se me escape. Venga, este barco, navío de quinta. Flota lista. Y... hostia, la verdad es que tengo tanto jodido aquí, ¿eh? De quinta. La verdad es que están todos tocados. ¿Y este cuánto es de...? Bueno, este está más tocado ya. Uno de 40, de 42. Y el de 30. Podrían venir y hundirlo, venga. Venga, vamos, me voy a dar el gusto de mandarlo a tomar por culo. Venga, esto es una pijada, pero... tenemos ahí el turbo. Vamos a... y lo ponemos así. Hostia, va para allá. Venga, vamos para allá. A toda vela. Venga. Vamos hoy, además. Mira qué nombre tiene el Gibraltar. Esa palabra ya te está escociendo en la boca ahí y lo vamos a matar. Venga, vamos, giramos. Venga, vamos a pillarlo ahí, tío. Vamos a pillarlo. Bien, bien, bien. Lo pillamos. Venga, se está poniendo ahí de costado para dispararnos, pero ahora nosotros lo vamos a hacer mierda. Venga. Este, lo... ya. Venga, ve girando y le vamos dando bien. Tú, no te has enterado. Tú tírate por aquí mejor. Venga, y tú, prepárate para darle ahí una descarga buena. Venga, y tú, le vamos a pegar de costado. Venga, empieza a disparar ya. Venga, y ahora te toca a ti. Y tú ya puedes encararlo ahí. Venga. Venga, tú igualmente encáralo. Y tú ahora empieza a dispararle a este. Ahí está, ahí está. A toda por culo. Venga. Lo encaramos. Venga, vamos, que estamos ahora. Viento a favor. Venga, a ver. Si pudiera darle una andanada. Venga, girando, tío, por favor, vamos. No, no, gírate por aquí. Venga, no me da el tiempo, tío. No me da el tiempo, míralo. Vamos. Se me ha escapado, vamos, para allá. Venga, vamos hacia allá. Lo hacia allá. Y tú hacia acá, que te vamos a meter una que te vas a enterar. Ahí está, venga, prepárate. Estás girando. Gírate, que le vamos a meter una. Y tú empieza a disparar ya. Venga, atención, este. Le vamos a soltar la andanada. Está lloviendo. Venga, y lo vamos a hundir, pero ya.
Apunten un poquito más, métete un poco más ahí. Venga, ahí. Y uno más. Ah, por culo. Cataclán. Venga, ese es nuestro. Vamos, disparar ahí. Y este que sigue disparando ahí. Venga, que está casi, tío. Venga. Ahí está, lo hemos pillado. Derrotada. Venga, ya está, bien. Me hubiera gustado que hubiera volado en mil pedazos, pero hemos hundido. Venga, todo. Vale, pues venga, vamos a reestructurar otra vez aquí la flota. Vamos a mandar el balandro por aquí. Vamos a mandar el bergantín por aquí. Venga, así, si nos atacan, nos atacan lo peor de lo peor. ¿Y tú te puedes quedar ahí? Ya está, tema solucionado. Venga, vámonos a Persia. Porque en Persia nos queda simplemente atacar esto y ya está, y fuera. Ahora vamos a dar el honor. A ver cómo se queda, hostia, aquí pueden perder esto a gente. Venga, vamos a... hostia, ¿a ese lazo no llega? Sí llega, ¿no? Venga. Que tome. El otro ha hecho el trabajo sucio y este... A ver, no, no se van a rendir. Venga, automático, ya está. Perfecto. El siguiente ejército... Bien, no han muerto. Perfecto, tío. ¡Viva la bandera! Persia derrotada. Por fin. Persia solamente es un eco de la historia... Y un enemigo menos, y ya nos vamos a concentrar. Vamos a quitar esto. Ahí está. Vamos a... El ejército de Aselazo lo vamos a recuperar. Y el del... El ejército valiente de Iván, que ha estado ahí a la altura de las circunstancias. Venga, vamos a avanzar ahora a nuestras posiciones. Venga, tenemos aquí a Asensio Guillén, que se dirige hacia nuestras posesiones de la India. Y también, hostia, espérate que no la cague, sí. Vale, la artillería que se dirige aquí de refuerzo. Venga, este ni tocarlo, este se queda aquí para el resto de su vida. El pobre, si lo tocamos se buguea y se estropea todo. Así que ahí se va a quedar como homenaje a las famosas batallas que libramos aquí. Y aquí tenemos por un lado... tenemos a Daniel Santillán Vargas, bien. Y tenemos aquí a Masumi Kasurayi. ¿Cómo está esto? Esto está todavía muy mal, ¿eh? Venga, vamos a ir llevando a Masumi para allá. ¿Esto qué? Cuando en los jardines recreo. Bueno, esto da felicidad a la peña. Venga, vamos a tener que mantener ahí esa guarnición durante una temporada, al menos, a ver. Vale, Mesopotamia. Venga, Persia ya está lista. Tenemos a Juan Francisco aquí en Kabul, que también está tomando esto por si acaso. ¿Y Kabul está tranquila? Sí. Vale, mira, este en el puente. Y bueno, ya nos iremos posicionando por aquí y ya nos vamos a Estados Unidos. Y Persia ya está lista. Nos vamos aquí. Venga, vamos a echar un vistazo. Esto que está echando humo está tocado. Es que los cabrones me han jodido todo lo que han podido. .com. Venga, vamos aquí. Y bueno, tenemos ya disponible a Julio Lazo. Que podríamos tomar ya este territorio. Y se acabaría Estados Unidos, tío. Se acabaría Estados Unidos. Venga, dejamos aquí en DCG. Está recuperándose. Julio Lazo también está bastante tocado, pero podremos con ellos. Flota, venga. Justin.
Justin se puede subir aquí. ¡En marcha! Hostia, que no llega todavía, vale. Y este se va a encargar, Justin se va a encargar de terminar ya con el último reducto de los hurones en el norte. Y Adrián va a ir directo hacia Fuerte Saul San Merí, tomado por el territorio, por los hurones que han tomado ese fuerte francés. Y lo vamos a recuperar para nuestro imperio español. Venga, vamos a hacer ya la batalla contra los americanos. Estos están por ahí suelto. Venga, vamos a conquistar el último reducto. ¡Listos para la batalla! Venga, 1249. Venga, pues por ser ya la última batalla, la última. La gran batería, chill. Venga, vamos a la gran batería. Y con eso quedaría Estados Unidos totalmente terminado. Y así en el siguiente capítulo ya podríamos empezar la guerra contra Francia. Aquí está. Vamos a aliar la gran batería. Tenemos otro aquí y otro aquí. La gran batería de la muerte. Formen una línea. Soldado, los cañones. ¿Están todos los que tienen que estar? Ahí. Bueno, venga, vamos a poner a nuestras mejores tropas la guardia inmemorial del rey. A ver, este, el territorio. El territorio es aquí. A quitar esto. Venga, ponemos este aquí. Ponemos a la guardia suiza en este flanco. Y ponemos a la infantería de marina en este otro. Los hostigadores de Trabuco los ponemos aquí en plan. Así no. Sí. Ponemos ahí. Por si se acerca. Venga, la artillería la vamos a posicionar porque veo que el despliegue de ellos es esta zona, por lo tanto. Mejor así. Le cubrimos más. Incluso podríamos arrimarlos un poquito más, a ver. Ahí está. Venga, regimiento de infantería de línea. No creo ya que haga ni siquiera falta desplegar esto, pero en fin, vamos a ponerlo ahí. Los cazadores los vamos a dejar aquí. Bueno, los podemos dejar aquí por si acaso. Caballería por ahí. Infantería por aquí. Infantería por aquí. Nuestro general aquí. Mira, los trabuchets. Y nuestra caballería por aquí. Venga, ya está. Si esto es un poco ya. No creo que puedan hacer mucho. Venga, nuestros cazadores, vamos para allá. Venga, nos ponemos ahí los trabuchets. Y esto. Y la caballería, por si acaso, las ponemos por aquí. Venga, y nuestra artillería todavía no están a tiro. Mira, mira qué felices, qué contentos vienen. Y no saben lo que les va a pasar. Venga, ahí empezamos a disparar. Y les pegamos los primeros polvorones en la estepeña. Ahí está. Ahí está. Buenos polvorones, sí señor. La gran batería actuando. Hostia, hostia, aquí se ha hecho daño, ¿eh? Hostia, lo que ha hecho aquí, copón bendito. Y la batalla va a acabar antes de empezar, tío. Debido a la gran batería. A ver cómo ha quedado esto de muertos, tío. La hostia puta, ¿cómo ha quedado esto? Aquí, mira, mira, mira. Oh. Venga, esta caballería. Vamos a movilizar ahora a nuestras mejores tropas hacia adelante. Venga. Avanzamos sin miedo y animados. Venga, la guardia inmemorial del rey. Ahí está. El pedazo de file. Ahí está, pasa.
pasando revistas a las tropas. Se dirigen firmemente a la batalla. Tenemos a la guardia suiza en el flanco derecho. Con su pañuelo en la cabeza. Vamos por allá. Venga, la artillería. Le queda aquí un suavecito nada más. Mira cómo corre. Venga, avanzamos. Tomamos posiciones, rápido. La infantería marina. Ahí está. Venga, tomar posiciones con las plumas cachondas. Atención. Vienen a hacernos cara, bien. Caballería por este flanco, por esta gente, que no vuelva más. Y así ya no nos den por culillo, venga. Wow. Atención, paramos y defendemos ahí. Venga. Venga, lo hemos parado en seco, bien. Hacemos un cuadro por si acaso. Venga, disparamos otra vez. La guardia suiza no se anda con tonterías y los ha parado en seco. Y el último reducto americano se va al garete. Venga, vamos a romper el cuadro que viene el enemigo. Rápido. Empezamos con la infantería. ¡Hostia! Ha caído ahí un inmemorial. Siempre esta gente está un poco gafada, tío. Por lo buenos que son. Venga, vamos allí, rápido. Mira este. Fusilamiento. Míralos cómo vienen. Wow. Hostia, míralos, que van a llegar los tíos. Ahí está. Valiente. Pero innecesario. Venga. La carga de los tres. Y bueno, y con esto damos por finalizado la aventura de Estados Unidos, que en su afán de independizarse de Inglaterra se ha encontrado con el Imperio Español, que le ha pegado un rapapolvo y lo ha metido en su sitio. Pues a ver, ¿quién ha matado más de los tres? El regimiento Infantería Inmemorial del Rey 75 te ha ganado. ¡Cogen la llamada a las armas! Estados Unidos forma parte de la historia. ¡Ahí está! Esta nación ha sido destruida y su región de origen ha caído en manos del español. La que antaño era una gran nación se convertirá en una mera nota a pie de página de la historia, donde todos recordaremos su infamia. Vamos, Estados Unidos derrotado. Venga, ya esto, tío, esto ya pinta muy bien. Ya solo queda el Imperio Mogol por ahí, que va a ser el siguiente, ¿no? El posiguiente. Vamos ahora a acabar. Adrián necesita ya como última batalla. Vamos a acabar. Hostia, ¿no llegamos aquí? No, por aquí no. Tío, a ver. Tío, no puede pasar por aquí, no me jodas, tío. ¿Por qué? Esto debería de pasar, ¿no? ¿No podemos pasar por aquí? Tiene que ser de que sea nuestro para pasar. Venga, esto lo hemos dejado preparado. Ahí está. Venga, lo dejamos ahí rehaciéndose todo. Venga, vamos a hacer todo esto. Vale. Este, a ver, ¿de quién es? Catolicismo, vale. ¿Y esto? Esto quemado. Vamos a convertirlo. A ver, vamos a revisar eso, que después me confío. Creo que estoy y estoy aquí propagando a los herejes. Mira, otro hereje. Vamos a quemarla. ¿Viste? No. Ah, hostia, una universidad que la vamos a quemar también. Porque ya está todo investigado. La única palabra que le vamos a enseñar es la palabra del Señor. Venga, este lo vamos a dejar. Tenemos aquí un puerto. Ah, no, una ciudad, venga. La mansión del gobernador.
Es una zona pacificada, sin problema. En Islandia, tío, que no le hemos echado un vistazo. Bueno, Groenlandia, que está ocupado aquí, ¿no? Ah, eso está en Europa, no se ve. Ah, sí, esto del Imperio Mogol. Vale, está aquí. Aquí está Terranova, aquí está. Vale. Venga, pues vamos a hacer la batalla contra este y ya lo dejamos para el siguiente capítulo, luchar ya con Francia, tío. Ya estamos ahí. Los pobres están aburridos de estar allí. Venga, vamos a pasar el turno. Francia se está pelando las barbas. Cuando veas a tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Venga, y el Imperio Mogol nos traicionará. Lo suyo sería que aguantasen, tío. Que aguantasen, por ahí tienen un rebelde, creo, el Imperio Mogol. Hay cierta agitación en la región, ya que la mayoría de la población sigue una religión distinta a la de sus regentes. Ya lo sé. Envía misioneros para convertir a las masas a la religión verdadera. Pues sí, podríamos mandar gente por allá. A ver. Tenemos misioneros por ahí. Está muy lejos, ¿no? Están aquí. De aquí a que lleguen, tío, los misioneros, me cago en todo. Otro puerto cachondo sin hacer. Mira, 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 mira. Ahí está. Ahí están los jardines Neptuno y... Venga, vamos aquí, tenemos un montón de cosillas por aquí sueltas. Misioneros, tío, ¿cómo está Tripolitania? Fíjate, y llevamos ahí, de aquí a que lleguen, esto no, no convertimos allí ni de coña. ¿Cómo está Túnez? Tú fíjate, Llevamos toda la partida, no sé cuántos mil turnos aquí, llevando la religión y fíjate, no hemos conseguido todavía ni el 100%. Mira, tío, tenemos aquí este puerto muerto de risa. Hombre, una ciudad como esta tiene que estar toda hecha. Y Venecia igual, tío. No se merece que haya nada aquí que no esté. Tenemos aquí el ejército de Bárcenas que teníamos, por cierto. Tenemos que hacer una reestructuración ahora de la hostia, ¿eh? Esto lo he dejado abandonado aquí bastantes turnos y ya tengo que echarle un repasillo. Venga, vamos a América, que nos queda cosa todavía pendiente. Venga, vamos aquí, seminario. ¿Qué nos queda por aquí? Por ingenieros, tío, que no falte nada. Venga, seguíamos reclutando. Aquí que teníamos disponible ejército, reclutamiento. Venga, vamos a reclutar. ¿Esta gente? Infantería de línea suiza. Venga, vamos a hacerle. Vamos a llevar aquí unos pedazos de tíos, a ver. Teníamos cañones de 24. Ya prácticamente tenemos todo lo bueno hecho, ¿no? Yo creo que son los últimos. Mira, tenemos todavía granaderos de marina, tío. Y nos falta un montón por hacer. Aquí tenemos también unos cuantos. Vale, venga, eso es, un sitio como este. El ejército. Eso, vaya, vaya. Bueno, vámonos a Estados Unidos y, bueno, a lo que era el antiguo Estados Unidos, ahora es el Imperio Español. Vamos a montar a Justin en el barco. Justin, vente para acá. Su majestad. Mira, desarrollamos además un puerto aquí, mira, nos venimos aquí. ¡Vamos! ¡En marcha! Venga, puerto pesquero cachondo. Y vamos con este ejército. Vamos el ejército a montarlo. ¿Vale? ¡Tropas, adelante! Venga, y la armada. Ya que esto la guía queda a gusto. Y me da miedo que no me pete esto, espérate. Vente para acá. Venga, lógicamente no va a llegar. En el siguiente, tenemos aquí un puertecillo.
Venga, se dirige. Ahí. Y Adrián, tío, por lo que veo, no llega ahí, tío, joder. Tiene que ser a través de esto. ¡Adelante! ¡En marcha! Vale. Esto está sin reparar. Venga, vamos a hacer la iglesia. La otra que había derribado por aquí también tiene que estar. Y la universidad que había derribado por aquí, iglesia también, al canto, venga. Y Filadelfia, escuela de ingenieros. Venga, torrente por ahí. Vamos a pacificar la zona. Y bueno, vamos a pasar un turno más a ver si llega a este. Territorio, las ¿no? clases más humildes de la región hostia, revuelta están en Persia, descontentas tío. Y han estallado disturbios. Bueno, tienes que apaciguar a los alborotadores con una reducción de impuestos o enviar tropas para controlarlos. Los cojones, reducción de impuestos. Lo hagas, actúa antes. Los pasaremos a cuchillo a todo rebelde que se ose alzar contra el Imperio Español. Tío, está bien, de tanta mierda. Vamos a ver. Seguimos avanzando aquí. Venga, este espía lo vamos a meter en la zona. Aquí que tenemos, venga, los jardines recreo cachondos. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Venga, tenemos por aquí una iglesia, bien. Tenemos por aquí un prostíbulo, que esto siempre funciona, siempre ayuda a que la gente esté más tranquila. Venga, vamos a seminario cachondo. Venga, la zona de Persia, tranquilo, vamos a posicionarnos ahí. Venga, vamos a América, que es lo que nos queda. Y tenemos por aquí ya el barco de Justin, que está por aquí. Venga, vamos a coger este barco. Y vamos a desembarcar aquí ya. Venga, desembarca. Ahí está, venga, estamos aquí disponibles. Ya, tío, este, acceder aquí al puto territorio Urón, este, tío. Lo más grande. Venga, rápido. Venga, el Imperio Mogol que se siga moviendo. Venga, que quiero, antes, me gustaría dejar este capítulo ya terminado, el tema de América. Bueno, quedaría el Imperio Mogol, lógicamente. Venga, pues bueno, pues le vamos a dejar entonces aquí. Ignacio de Orellana. Vamos a ver, Justín, aquí tenemos. Hostia, esto es un pedazo de batalla. Esto, lo que pasa es que estos son súper pesados. Esto, 5.000, 8.000, 9.000 tropas, tío. Esto lo que pasa es que dura mucho y no me da tiempo. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Justamente, me hubiese gustado dejar ya los indios destruidos, pero en fin. El siguiente acabamos con los indios si iniciamos Francia, ¿no? Es que, tío, esto. Esta batalla va a durar, porque los indios se vuelven a ir, vienen, se esconden y esto dura bastante. Así que lo dejamos ahí pendiente. Empezamos con batalla contra los indios. Esta batalla va a estar guapa, ¿eh? Nos ayuda también. Hostia, y el ejército de Justin, yo creo que es muy solvente. Pero claro, esta gente no me fío. Vamos a hacerle la táctica que a él le gusta, que vamos a poner a esto justamente detrás de la primera línea. Y a ver qué ocurre. Tenemos una batería bastante apañada, que podríamos también quitar un montón de masa. Venga, esta batalla promete muchísimo. Lo que pasa es que esta gente llega siempre cuerpo a cuerpo y veremos a ver si somos capaces de resistir aquí. Y además probaremos, como dijo Adrián, los fusileros los probaremos, que disparan, se supone, los 300 a la vez. Y vamos a ver el daño que pueden hacer. Venga, nos vemos en el siguiente episodio, que empezamos con una batalla de la buena, buena, buena. Y ya estamos a las postrimerías de iniciar el conflicto contra Francia. Venga, un saludo. ¡Chao!